aparece mi casero Esteban Romero, me presenta a Andrés Javier López y me quieren comprar mi casa, yo le decía que no, estaba como muy indecisa, que sí, que no, que sí, que no, decido venderle mi casa, me había ofrecido un montón de cosas, acepté, al tiempito, a los meses, al mes y pico, vamos con mi casero, que era de mi plena confianza en ese momento, a la escribanía de Villa Carlos Paz con Javier López. Cuando ingreso a la escribanía, me encuentro que en la escribanía el que había hecho el contrato de compra y venta era Luciano Achava, el abogado de los parchantes. Yo le dije que no quería firmar nada porque la verdad que no confiaba en él, porque él era el abogado de los parchantes. Me dijo que no, que me quedara tranquila, que él se había peleado porque los parchantes lo habían estafado a él con terrenos y no sé qué, como que me empezaron a endulzar en ese momento a mí. Yo le decía que no quería firmar. Esteban Romero me empezó a presionar, a decirme que ellos me habían ayudado, que cómo iba a echarme para atrás, que la verdad que los estaba cagando yo a ellos, que por favor no le hiciera esto. Me dan el contrato, lo leo, en el papel decía que estaba todo bien, mi casero lee otro papel, otro contrato, estaba todo bien. En un momento mis hijos se empiezan obviamente eran chiquititos, tenía 1 año y medio la nena y el varón tenía 5 añitos. Se empiezan a mover como cualquier nene de su edad. La escribana me dice que por favor los tranquilice y en el momento que yo me doy vuelta o me pongo a tranquilizar a los nenes, me cambian los papeles. Yo voy y firmo. Firmé, tenía que venir a Buenos Aires a los 3 días, tenía que venirme a Buenos Aires a correr una carrera de rally en Madariaga, donde ya me habían pagado los sponsors para venir. Y cuando vuelvo de la carrera, me encuentro con que el que estaba metido dentro de mi casa con todas mis cosas era Javier López, se metió adentro de mi casa. O sea, me usurpó directamente la casa. Yo empecé a decirle por qué estaba metido dentro de mi casa, que faltaba 1 semana y media para que yo me mudara. Me empezó a decir que era la casa de él, que le pertenecía a todo. Yo le dije que no, que era mi casa, que saliera de mi casa de inmediato, que yo todavía no me iba a mudar, que tenía que conseguir una casa, que él me tenía que dar la suma de la plata como habíamos quedado. No me decía que no, que me tenía que ir, me tuve que ir con mis hijos, me quedé sin techo, sin mis cosas, se quedó absolutamente con todo. Con todo lo que hay en el interior de la Se casa quedó también. con todo. Mis muebles, los juguetes de mis hijos, mi ropa, la documentación, todo lo que te imagines que pueda llegar a tener una casa, se me lo quedó. Todo, o sea, me dejó en la calle. Ahí había un amigo de él que vio la situación, no le gustó para nada, me preguntó qué era lo que había firmado, le dije, mira, a mí no me dieron ningún papel, me dijo que lo tenía que ir a buscar a la semana, a la escribanía, me dice, anda, fíjate qué es lo que hice, qué es lo que firmaste, me dice, porque Javier, me dice, por más que sea mi amigo, yo sé que hace cosas que no tiene que hacer, pero no soporto que haga esto con una mujer con hijos, dice. Me dice, fíjate qué es lo que firmaste, vos quedate tranquila, yo ahora lo voy a hablar con Javier, para ver si te da la casa y que se eche todo para atrás. Yo tengo una casa en Río de San Antonio, si quieres yo te doy mi casa para que te quedes un tiempo con los nenes ahí hasta que soluciones esto. Se llamaba Moreno, creo que era el apellido, no me acuerdo el nombre.